Bueno, y estoy ahora en la Exposición Rural 2023 en el stand de San Luis con Marcelo Amitrano, ministro de Producción del gobierno de San Luis, y vamos a hablar sobre los parques. Marcelo, gracias por este tiempo. No, gracias por visitarnos, por estar. Por favor, y bueno, muchas gracias. Bueno, estamos contentos porque hacía mucho que San Luis no estaba acá en la exposición por distintas razones. Bueno, y este año pudimos lograr, se alinearon los planetas y pudimos tener nuestro stand del Ministerio de Producción, así que, bueno, muy contentos por eso. Y contando un poquito las políticas públicas que tenemos, referidas fundamentalmente al mundo productivo, pero como todos saben, esta exposición ya trascendió lo netamente productivo y es un evento cultural, turístico, de magnitud, entonces muy contento de estar, así que bueno, recién estamos llegando, mi equipo viene trabajando desde el jueves, bueno, estaremos esta semana por acá. Ministro, y en relación a la política de parques industriales, logísticos, digamos, todo lo que es parques productivos, ¿cuál es la foto de San Luis en relación a este eje? Primero, mirá lo que son las coincidencias, muy contento antes de salir de San Luis esta mañana para acá, creamos un nuevo parque esta mañana, así que mirá. Terminamos de hacerle los papeles, por decirlo así, a un parque industrial en la localidad de La Toma, que es un municipio medio de la ciudad de San Luis, muy conocido por el mármol Onyx, y una minería que hay en la región, está en el corazón de San Luis, una zona estratégica, y bueno, el intendente venía trabajando mucho en su parque industrial, que era un anhelo muy, muy querido ahí en el pueblo, que venía de algunas radicaciones industriales, de viejas plantas, que estaban ahí medias en desuso y que hemos puesto reactivarla y que necesitaba un entorno ahí. Bueno, hemos logrado su plano de mensura y ahora lo que nos amerita en su inscripción a nivel nacional en el registro de parques industriales. Y bueno, así que, bueno, muy contentos por él eso. Y la verdad que San Luis fue beneficiado y supimos a utilizar muy bien en la fines de la década de los 80, en los 90, un instrumento que para nosotros fue revolucionario, significativo, que fue la Ley de Promoción Industrial, que nos permitió cambiar la matriz productiva de la provincia, a partir de la erradicación de muchas industrias. Esa ley ya prescribió, ya no la tenemos más, lamentablemente. Aspiramos a volver a tener estos regímenes. Son muy interesantes, pero quedó, por suerte, la mayoría de las industrias, las más importantes, y esas quedaron radicadas en parques industriales y en cada pueblo de la provincia, de nuestros pueblos pedreros, hay una o dos, tres fábrica funcionando y su entorno es un parque industrial. Por supuesto, lo más significativo está en la ciudad de Villa Mercedes, la segunda ciudad, en la ciudad de San Luis, con dos parques industriales, Parque Industrial Sur, Parque Industrial Norte, en Justo Darac. Y como te digo, esta promoción industrial que allá en la década de los 90 radicaba una, dos, tres fábricas por pueblo, no tenían el concepto de parque industrial. Bueno, ahora, como te digo, La Toma, el primer pueblo mediano, ¿sabes?, que logra transformar esas radicaciones con un parque industrial, con una administración, con una, bueno, lo que significa. Así que muy contento a eso. Y bueno, y mirando para adelante, donde queremos involucrar una administración conjunta de lo público y lo privado en los parques industriales. Así que bueno, bien. El desarrollo de los parques en San Luis siempre han sido iniciativa del sector público, del gobierno. Sí, hoy por hoy están bajo la órbita del Estado provincial o del gobierno provincial, dentro del Ministerio de Producción, ex Ministerio de Industria. Nosotros tenemos un programa, que es el programa Industria, que lo maneja, pero nuestra aspiración es la necesidad de involucrar al sector privado no solo en la utilización, o nuestros empresarios, no solo en la utilización y la erradicación en lo que es el parque industrial, sino en la administración. Porque hay mucha cosa dando vuelta a nivel nacional y regional e internacionalmente, que se hace muy difícil al Estado vincularse. Creo que figuras mixtas de administración público-privado nos haría mucho más eficiente no solo la cuestión de vinculación entre parques industriales o zonas industriales a nivel regional, a nivel mundial, sino también el nivel de financiamiento, que hay mucho dando vuelta por ahí, o hay nuevas formas de financiar los parques industriales para hacerlos más competitivos, con el acceso a tecnología, bueno, distintas cuestiones que hace que la participación privada lo haga mucho más eficiente y eficaz. Entonces nosotros aspiramos a eso. Hace poco estuvimos dialogando con algunos amigos en Barcelona, la zona
de actividades logísticas, porque además nosotros en San Luis tenemos una zona de actividades logísticas en Villa Mercedes, que aspiramos a vincularlo con los parques industriales, y ese modelo de lo que desarrolló Cataluña, en Barcelona, el País Vasco en sus parques industriales, nos parecen figuras interesantes para adoptar en economías medias como la nuestra, con una población media como la nuestra, que es San Luis, y con una particularidad, que nuestros parques industriales son bastante heterogéneos en cuanto a su radicación industrial. Eso hace que el perfil de las empresas requiera una flexibilidad muy particular a la hora de administrar. No es que somos petroquímicos, claro, ni no que somos clusters. No son clusters. O sea, eso fue una herencia que nos dejó esta ley de promoción, que era una ley abarcativa, y todo eso motivó que en nuestros parques encontres una heterogeneidad muy interesante y una diversidad muy interesante de radicación o de plantas fabriles o manufactureras trabajando. Eso te da la particularidad que tengas que tener una mirada particular respecto a la gestión también, porque desde los residuos hasta la logística, la forma de producir, tiene sus bemoles, y eso nos genera por ahí algunas dificultades, pero también algunas ventajas. Claro, y ustedes están apuntando a un reordenamiento productivo de la industria, o están enfocados a que estos parques industriales nuevos atraigan nuevas inversiones a la provincia de otro lado. Nosotros estamos fundamentalmente buscando, por supuesto, la inversión extranjera, que es al final del día lo que nos permite crecer y darle alternativa a partir de una serie de incentivos que tenemos en la provincia en materia legislativa, desde tributarios, crediticios, impositivos, hasta logísticos, a los efectos de consolidar nuestro sistema productivo. Sabemos que la ecuación está muy fina hoy a la hora de una decisión de un empresario, de una industria, de radicarse o de abrir una nueva línea o de hacer una inversión. Entonces, cada cosita suma, cada cosa nos inclina a la balanza. Y nosotros que tenemos una historia de estar entre dos grandes mercados internos muy cerca, estamos a 400 kilómetros de Córdoba y a 250 de Mendoza, hace que tengamos que tener una gimnasia muy particular a la hora de ser atractivos para los inversores en nuestra provincia. Claro, ¿y con qué estas empresas internacionales que les gustaría que inviertan, con qué se sentirían atraídas para radicarse en San Luis? Es muy simple, nosotros cambiamos todo lo que tenemos a disposición de una inversión, desde nuestros tributos provinciales, infraestructura, obra pública, conectividad, el Estado. Nosotros, como eso te decía, tenemos esa gimnasia de poner a disposición del inversor, de nuestros empresarios, todo aquello que por ahí se le hace difícil a la hora de radicarse en San Luis. Hemos hecho, inclusive, en algún momento, hasta escuelas y hospitales para lograr una inversión productiva en la provincia. Porque era lo que reclamaba, mira, la inversión. O sea, yo quiero venir acá, pero necesito viviendas para mis operarios, salud para mis operarios. Bueno, y el Estado tiene que estar para eso, facilitar eso, porque al final del día es lo que a todos nos interesa, de generar condiciones donde los que vivimos en San Luis vivamos un poquito mejor. Y eso necesita condiciones productivas, eficientes, eficaces. Y bueno, en eso estamos todos. Has hablado de la minería. ¿Cuál es la matriz de la minería? Nosotros tenemos una particularidad. Hace algunos años la provincia sancionó una ley, una ley muy particular. En el año 2015 fue, 2015-2016. Esa ley se llama, o nosotros la conocemos como, el Tratado de Paz entre el Progreso y el Medio Ambiente. Nosotros en ese momento en la provincia discutíamos sustentabilidad contra producción y esta discusión, y decidimos darnos una normativa en que reconcilie o busque el justo medio entre lo que es la producción y lo que es el cuidado del medio ambiente. Eso quedó comprendido. Sancionamos un plan maestro de sustentabilidad, ciertas reglas de convivencia, tanto en lo municipal como en lo provincial, que generó la posibilidad de tener desarrollo, en el caso de la minería, en ese marco. Nosotros no tenemos una minería de oro ni muy contaminante, somos fundamentalmente algunos minerales como el granito, te decía, el mármol en la toma, feldespato, mica, bueno, y ahora tenemos algunas cuestiones de litio ahí interesantes en la provincia que estamos explorando, que estamos mirando con mucha atención en ese marco. Pero la particularidad es que, como yo ministro de producción, no tengo nada que ver con la minería.
La minería está en la órbita de la Secretaría de Ambiente. En esa decisión que tomamos, ese es el lugar en donde decidimos dialogar con el mundo de la minería. Por supuesto que nosotros indirectamente trabajamos y coordinamos, pero el ámbito donde hoy se trabaja la cuestión minera en la provincia, que te digo, está muy tradicional, muy de mediano y pequeño productor, no es grandes inversiones mineras como nuestros vecinos cordilleranos, por decirlo de una manera, que tienen otro nivel o otra escala, pero sí tiene de alto valor agregado, de mucha inversión en la provincia en cuanto a tecnología de punta, muy interesante. Y ahora se nos ha abierto esta posibilidad de que algunas empresas nos han tocado el timbre, nos hemos sentado a hablar y estamos mirando algunas cuestiones de litio en la provincia y tierras raras, que mirando para adelante sería una oportunidad o una cuestión estratégica muy particular de San Luis que nos llama mucho la atención. Así que buscando ese desarrollo todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Amitrano, ministro de Producción del Gobierno de San Luis, por esta entrevista y mucho éxito en lo que queda todavía de esta expo. No, la verdad que fabuloso, la conocíamos, hemos venido, hemos estado varias veces. Es un evento, exposición rural, más allá de todo, dentro de Sudamérica es una de las exposiciones más importantes que hay. Y como te digo, en esta época del año, vacaciones de invierno, se convierte en un faro para todos justo en las vacaciones de invierno, turístico, cultural, productivo. Y bueno, aquí estamos mostrando San Luis, contando lo que estamos haciendo y diciéndole a todos que hay una oportunidad en San Luis, en un lugar el que quiera vivir tranquilo, tener una oportunidad de trabajar ahí, en un lugar, en un entorno de bellezas interesantes. Tenemos varias cositas que poder aportarle, acompañarle y comentarle que le pueden resultar interesantes a la hora de tomar una decisión en materia de un emprendimiento, un sueño, una aspiración, una inversión. Así que bienvenidos y estás invitada a conocer San Luis. Si no lo conoces, vení, que verdaderamente va a ser vamos a ir Conexión Parques, vamos a ir a hacer un tour por los parques industriales. Nos encantaría porque seguramente no solo que podés ver lo que tenemos, sino seguramente nos podrás contar muchas cosas que con tu experiencia, si vos conocés, en dónde podemos mejorar, que es lo que siempre aspiramos nosotros, a que nos cuenten y nos ayuden a mejorar nuestros parques industriales, nuestra logística, que es una de las debilidades que hoy tenemos. Nosotros reconocemos los costos logísticos que tiene nuestra provincia, por ahí son altos y necesitamos bajarlo, por eso esta zona aquí de logística, tenemos un tren, nos compramos una locomotora para sacar nuestra producción directamente acá a los puertos de Buenos Aires, a Rosario. Entonces, bueno, trabajando en eso es lo que logramos todos los días, sostener nuestro sistema productivo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.